Numerosas colaboraciones han ocurrido en el mundo de los auriculares. Por ejemplo, marcas de comida rápida, marcas de prendas, autos, como en el caso de Focal Audio con el Bentley, influencers, sobre todo estos últimos, los influencers, añadiendo un toque de su afinación preferida o simplemente haciendo un rebranding y ya. ¿Qué tal si en esta ocasión hacemos algo diferente? ¿Qué tal si esta vez la colaboración tiene un significado real? Un motivo importante, uno que vaya más allá de este mundo del audio. Hace meses, cuando Heidis me comentó que tienen en mente hacer una colaboración con una organización, con la importancia que merece, no dudé en aceptar mi apoyo en esto. Sí, nos guste o no, sigues a quien sigas. Estos canales como el mío fomentan al consumismo, directa o indirectamente. ¿Qué tal si en este momento cambiamos un poco el esquema haciendo algo diferente? Bien, como lo he comentado, Heidis ha hecho una enorme colaboración con la Whale and Dolphin Conservation, una organización dedicada precisamente a eso, al cuidado, la preservación de esas bellísimas especies, las ballenas y los delfines, mediante la difusión de noticias relevantes sobre el hábitat de esas criaturas, información didáctica sobre todo lo involucrado con ellas y, más importante aún, activismo para la concientización sobre el cuidado del ambiente o el cese de las condiciones deplorables en cautiverio. Tal vez para algunos no sea relevante y llevar a cabo toda esta información y todo este cambio resulta un periodo considerablemente alto. Pero creo en la importancia de generar conciencia de una u otra forma. Este es un canal de audio, claro, pero aprovechando la ocasión que da esta oportunidad, ¿qué mejor manera de hacerlo? Cada especie tiene una participación crucial en este complejo ciclo que se mantiene en equilibrio en la biosfera. Cada vida es importante. Si algo afecta en menor escala a una especie, tarde o temprano lo hará con nosotros. Si bien es cierto que el simple hecho de estar en este planeta es causa de que provoquemos cambios en nuestro entorno, lo importante es que dicha huella negativa se marque lo menos posible. Si tomamos acciones, no solo reducimos ese impacto, sino mejoramos las condiciones para todos. Esta situación no es tan lejana a mí y a una gran mayoría de mi audiencia. Tan solo en nuestro país, México, con la llegada de cientos de ejemplares de ballena azul en el Parque Nacional de Bahía de Loreto, cumplen su ciclo de reproducción gracias a las condiciones climáticas en el primer trimestre del año. La ruptura de dicho ciclo, de dicho equilibrio, aquí y en muchas partes del mundo, causado hacia el daño a las ballenas o los delfines, tendrá consecuencias terribles para todos. Como dije, cada especie es importante. Toda vida tiene significado. Tanto es así que esas repercusiones llegan a afectar a todos. De ahí surge el pensamiento de apoyar esta campaña. Situación que anuncié hace semanas con este teaser para dar a conocer un poco sobre ella. La WDC y Heidis se han unido en colaboración para la presentación del primer Planar Magnetic de la marca, los MP145. Justo el día de hoy da inicio en Kickstarter. ¿Por qué en esta plataforma y no directamente en la página de Heidis? Bien, esto es porque lo recaudado será donado a la Whale and Dolphin Conservation para que continúen con su noble labor. Es por ello que también el costo de estos auriculares de forma inicial mientras dure esta campaña será de $109. Además, el seguimiento de lo recaudado, como todo proyecto en Kickstarter, será mostrado en público. Que, a diferencia de todo lo que puede patrocinarse en ese sitio, aquí ya se cuenta con un producto terminado. Toda la información al respecto, así como enlaces no solo a Heidis, sino también a las redes de la WDC, estarán por supuesto en la descripción. De igual forma podrás llegar a mi Instagram, así como al link para apoyar al canal, si es que tú lo deseas. Bien, ese fue el preámbulo a este video, que desde este momento aviso será bastante largo, más de lo que ya fue con esa importante introducción. Importante para mí, ya que no solo se trata de mostrar un auricular y ya, eso sería demasiado fácil y no representaría ni respetaría el principal motivo de lanzamiento de este auricular. Pensaba hacerlo en dos partes al inicio, sí, pero no. La atención también es merecida en esto que comento. Los MP145, auriculares que nos convocan el día de hoy, son los primeros Planar Magnetic de Heidis. Debo decir que su primera incursión en esta clase de tecnología, sin duda es un gran acierto en muchos sentidos. Han sido algunas semanas grandiosas con ellos y en verdad ha sido difícil evitar pronunciar mis pensamientos sobre ellos por el buen trabajo que realizan, hasta el día de hoy que inicia esta campaña. Por supuesto que dejaré aquí todos los puntos sobre la mesa para que, en caso de estar interesado en ellos, los tomes a consideración. También por ello mismo, esta revisión será extensa. Pretendo ser muy minucioso en cada característica que estos planares tienen.
Iniciando con la presentación, Heidi ya me ha acostumbrado a tener una experiencia de desempaquetado muy completa y sobre todo atractiva. Lo he visto con los MS3 y con los MS5, una futura revisión del canal, y con este modelo tan especial no se podría esperar menos. La caja se encuentra en disposición vertical, más pequeña de lo que pensaría que podría ser, mostrando en su frente el diseño de estos auriculares, así como algunas características relevantes en el reverso. Al retirar la cubierta y la tapa, nos encontramos con dos divisiones. En la parte superior están los MP145, mientras que en la inferior se encuentra una caja con los accesorios. Si retiramos esos compartimientos, tenemos acceso a las puntas o ear tips. En la zona superior están las puntas para vocales, cuyo centro es más abierto. En medio están las puntas balanceadas y en la parte inferior, de color negro, las puntas que incrementan las frecuencias graves. Regresando a la cajita que retiramos hace unos momentos, aquí tendremos la documentación como una tarjeta de descuento, manual de uso y una funda de vinipiel con su característico troquelado. Repitiendo mis comentarios del MS3, es de muy buena calidad, sí, pero considero que habría sido un gran acierto que en su lugar hubiera un case. Esto lo protege más. Y de hecho, esta bolsita de transporte es más pequeña que con lo visto con los MS3, por ejemplo. Tenemos dentro de esta el cable, un pequeño estuche, muy bonito a mi parecer, que guarda los filtros de las boquillas, porque sí, también este modelo cuenta con esta particularidad. Ya hablaré de ellos más adelante. Para poder abrir la cápsula de los filtros, solo debes girar al contrario las manecillas del reloj. El cable de buena calidad, un entramado que se percibe resistente, difícil de enredar, una construcción básica, pero buena. Su conexión proximal es de dos pines de 0.78 milímetros, diferenciado por un aro en la base con la nomenclatura clásica, rojo para derecho y azul para izquierdo, mientras que tú puedes elegir cuál quieres que sea su conexión distal, ya sea 3.5 milímetros o 4.5 balanceado. Detalle tal vez pequeño, pero que a mí me fascina, es el diseño de la base de este blog. Con la tonalidad petróleo y dorado, le hace tener mucha distinción a la marca. Ahora, sobre el diseño del auricular, es simple, pero con la distinción que representa muy bien la colaboración que se está realizando con la WDC, inspirado totalmente en estos majestuosos cetáceos. La placa frontal distingue ese relieve que imita la cola de una ballena, así como los surcos ventrales de la misma en paralelo. Su diseño es semiabierto, dejando una ventosa por la cual se encuentra oculta en esta misma zona. Construido en su totalidad en metal, aluminio para ser precisos, y que a pesar de su robustez, son más ligeros de lo que habría imaginado. Si vemos su cara interna, notamos la inscripción del modelo de este audífono, así como la nomenclatura para identificar el lado del audífono que estamos sosteniendo. La boquilla tiene una adecuada extensión, tiene una muy buena dirección, una adecuada ergonomía, y en ese punto no hay mayor situación. Ahora, recordemos que podemos cambiar los filtros de la boquilla. Esto se realiza mediante el sistema de rosca. Importante comentar que no son compatibles con otros modelos de Heidi's, el MS3 o el MS5. De hecho, entre estos tampoco son compatibles. Como pueden ver, son auriculares considerablemente grandes, no tanto como los que recién mostré en el canal, pero sí son de un tamaño muy muy grande, por lo que no podría recomendarlo para oídos pequeños. En mi caso tuvieron una ergonomía adecuada, más de la que podría haber imaginado que tendría. Pude usarlo por largas escuchas sin que llegara a generar molestia. Eso creo que es un punto bastante bueno. Ahora, aquí un punto de mejora que espero Heidi's tome a consideración. La conexión de dos pines que se muestra al ras del audífono, no hay problema alguno con ello. Sin embargo, habría sugerido que ésta se ubicara un poco más abajo, en un sitio más abajo, ya que, en mi caso, el tener una posición más arriba de lo que normalmente es, provoca que el cable, aún con la memoria preformada, se desajuste constantemente del contorno de mi oído, detrás del helix, justo por donde reposan los cables de los monitores. Eso me hacía acomodarlo constantemente, no el auricular, sino el cable en sí, y atribuyo a la posición que tiene esta conexión. Hace que el cable haga cierto sentido de abducción. Nada que se pueda solucionar subiendo el slider para que genere tracción o mejorando pasivamente la memoria preformada del cable, doblando gentilmente hacia adentro. Pero creo que es importante tomar en cuenta esta situación sobre el diseño. Aún siendo semiabierto, la reducción pasiva de ruido exterior es buena. En ambientes bulliciosos no generó irrupciones en mi escucha. De hecho, el tener esa ventilación ayuda fuertemente a una de las características sonoras que van a resaltar en este audífono. Para terminar, en mi caso, tengo la versión dorada, aunque bien la puedes adquirir en color plata o en color azul. Sobre las especificaciones técnicas, cuenta con una impedancia de 30 ohms y una sensibilidad de 104 decibelios. Y claro, desde el anuncio de este auricular dejamos en claro que la tecnología de su driver es Planar Magnetic,
uno bastante grande de 14.5 milímetros de diámetro. Sobre las especificaciones y por el tipo de driver nos daremos cuenta que, sin duda, sí o sí requiere un equipo de audio dedicado. En un celular no tendrás la adecuada expresión de sus dinámicas. Afortunadamente, y aún siendo planar, resulta muy eficiente. Insisto, aún siendo planar. Más eficiente que Timeless OLED Shure S12, sin duda lo es. De hecho, es bastante similar al Rapid Go Hook X en este apartado. No requieres un reactor nuclear para tener un comportamiento muy agradable. Aunque claro, como todo buen planar, escala y bastante bien al someterle una mayor amplificación. En mi caso con mi iBASO DX160 o Hibi R5 de segunda generación, o incluso el AP80 Pro X, ya tuve un muy buen comportamiento desde su salida balanceada. Con ese último DAP me sigue sorprendiendo que, aunque en números no refleja tanto poder, en realidad es otro comportamiento. Claro, el epítome lo tuve con dispositivos de mayor gama. Excelente dupla hace con el FIO M17. Respecto al sonido, hay elementos sumamente interesantes con este in-ear. Desde la primera escucha se nota ese excelente desempeño que estos auriculares tienen, tanto en el aspecto técnico como en su tonalidad. Fue muy difícil contener mis comentarios de estos planares previos a este video, ya que sin duda, al menos en mis preferencias, me encuentro con uno de los mejores auriculares que he escuchado a lo largo de mi travesía. Son palabras mayores que desde siempre les he recordado, estimada audiencia, tomar con pinzas cada que alguien hace una aseveración como esta. Tomen en cuenta que influye mucho mi gusto sobre las capacidades que un auricular planar magnetic tiene. Si un planar hace muy bien su trabajo, le daré preferencia en sobremanera a auriculares que implementen otra clase de tecnología. Considero que, salvo excepciones, una gran cantidad de planares que han salido desde hace 2 años han hecho un trabajo sobresaliente comparado con otros in-ears. Por ello es que podría, no sé, ser un tanto injusto colocarlos todos en un mismo saco. Creo que pertenecen a otra categoría. Esto, al menos en mi perspectiva. Claro que no todos los planares tienen ese privilegio. Siempre han habido planar magnetic con capacidades técnicas destacadas, pero tonalidad deficiente. No obstante, ya he dicho, desde hace 2 años han habido lanzamientos con esta tecnología que no solo tienen una tonalidad decente, sino excelente, siendo Timeless, por ejemplo, quien inició en este juego. Luego de este paréntesis y explicar pues la parte de mi subjetividad, vamos a la descripción como tal. Los MP145 expresan un nivel de detalle sumamente minucioso, altamente resolutivo y sobre todo muy refinado. Planares que dan un sonido hiper detallado ya hemos tenido en el canal como Team Hi-Fi P2. Sin embargo, su problema era que dicho detalle era poco bien pulido, aunado a una tonalidad un tanto extraña. En los agudos es donde se notaba con mayor razón, muy independientemente de la ganancia que estos tienen. La mayor parte de planares que salieron posterior a este cuidaron bastante bien este aspecto para no cometer el mismo error, y en verdad el planar de Hydis lo llevó a otro nivel. Su carácter es neutral con un ligero toque de calidez. Ya he mencionado que es raro encontrar un auricular con un cuerpo sustancial, pero que también ofrezca buen micro detalle. No es imposible encontrar un audífono en sí, pero es poco común. Esa característica que ya te está diciendo que se trate de algo de muy alto nivel. El sonido que ofrece este planar tiene una muy buena densidad y aún así la limpieza que tiene es destacada. Hay un ligero toque de brillo desde su configuración de stock, situación que también podría parecer un tanto contradictorio, pero aquí lo podemos escuchar de forma evidente. No hay que confundirse, un sonido brillante no es sinónimo de tener un carácter frío. Ahora, la firma que tiene aquí es Eno. Podría entender por qué algunos pueden clasificarla como B, aunque ya explicaré por qué creo que va más en el primer sentido, va a más en esa clase de firma. Hay un enorme dinamismo en cada una de las frecuencias, buena cantidad de energía, buen empuje en los sitios donde lo necesite realmente y buen control en los escenarios que lo requiera. Considero que es un auricular versátil por excelencia. Desde la sensación más épica y enérgica como metal, con esas intros clásicas de guitarras eléctricas y bombos imponentes en My Apocalypse de Arch Enemy, hasta la expresión más fina, estilizada y controlada, tanto en lo instrumental como en el matiz de la voz de cada increciendo y decreciendo de Agitato da Fier Tempeste de Eva Seisig. O también ese carácter seductor de un jazz bohemio como en Shall We Dance de Patricia Barber, donde sigues ese ritmo juguetón del contrabajo que se expresa muy detallado. O también la delicadeza y distinción de la textura de las guitarras de Isn't She Lovely de Livingstone, sumado a ese maravilloso trabajo vocal. O también
La apasionada calma del bossa nova de The Girl from Ipanema de Rosa Pasos, siendo este último trabajo encantador de escuchar en los MP145. No hubo género o canción que no haya disfrutado con este set. Y no hay que confundirnos, no es un audífono para una escucha de disfrute en su totalidad. O al menos, un audífono que entre de lleno a esa categoría. Es que a mí me encanta poder analizar hasta el detalle más pequeño, aún en los géneros más cotidianos, aún en los ritmos más comunes. Disfruto totalmente poder realizar esto. Desmenuza las canciones a un nivel muy preciso, lo que te hará encontrar detalles donde muy probablemente antes no los habías escuchado. Redescubres tu música como si fuera esa primera vez que la escuchaste. Y muy diferente a lo que un audífono puramente analítico puede hacer, no me dejó sin sabores o con una escucha estéril. Esto gracias a una excelente tonalidad. El balance tonal que tiene ese audífono está muy bien realizado. ¿Cómo ocurre esto? Bien, son varias las características que ayudan a que este auricular pueda entregar un impresionante nivel de detalle. Primero, la separación instrumental es magnífica por no decir menos. Es realmente espectacular. Buen espacio entre notas, buena distinción entre los detalles, tanto en elementos musicales diferentes en una misma canción como en los mismos instrumentos. Es muy fácil poder diferenciar algunos elementos entre otros. Segundo, el soundstage que tenemos aquí es inmenso, y al decir esa palabra, no solo me refiero a su amplitud, me refiero a todas sus dimensiones. La altura de la escena sonora fuera de tu cabeza es distinguida, y por mucho, qué decir de la profundidad. Por lo que la escucha resulta totalmente inmersiva, muy envolvente. Y si hay canciones que aprovechen mucho de la acústica del lugar donde fueron grabadas, este audífono revelará una experiencia a nivel de un high-end. Sin duda alguna lo hace. Tercero, la imagen es muy precisa, a corte de láser. No solo en la longitud de la escena sonora como pasa en una enorme cantidad de in-ears, sino también en sus otras dimensiones. Puedes distinguir en qué longitud, en qué altura o en qué profundidad se encuentran algunos elementos. Pocas canciones aprovechan ese factor y es lo que lo hace distinguir de un nivel de un auricular de los demás. Djibambe, por Dios, Djibambe de Ludwig Göransson de Wakanda Forever, compositor que también hizo una excelente banda sonora en Oppenheimer recientemente. Ya había comentado esta canción, pero es que aquí está llevada a otro nivel. A partir del minuto 5, el frenesí de los instrumentos africanos y prehispánicos es completamente épico de escuchar, y es en el minuto 5:57 donde todo llega a estallar. Mientras algunos tambores se encuentran en los extremos más distales de la escena sonora, otras percusiones suenan un poco más adelante y cercanos, muy próximos al centro. Mientras tanto, un silbato de la muerte hace presencia en ciertas ocasiones. Siguiendo con la temática marina que nos trae este video, y del mismo soundtrack, con la brisa de For the Cues, es una excelente canción para evaluar la profundidad de un audífono. Esta pista en particular está ambientada de tal forma que te haga sentir en las profundidades del mar. Hay elementos que también juegan con la altura del mismo. Es una experiencia acuática electropop, no sé cómo decirlo, simplemente es interesante lo que trae consigo. La holofonía que tiene el MP145 es de las mejores que he escuchado, si no es que, me atrevo a decir, la mejor. Bien, vamos frecuencia por frecuencia. Me agrada mucho lo que los Hi-Dis MP145 pueden hacer con los graves. Tiene una respuesta marcada, aunque no a nivel para considerar los basshead, pero sí cercanos a este concepto y de una forma magistral. Ya lo mencioné hace poco, pero es importante retomarlo aquí. Cuando se encuentran bien amplificados, esos audífonos muestran un mejor control que, poniéndolos en perspectiva, no es que en fuentes poco potentes no lleguen a mostrar un buen bajo, pero sí se nota que al momento de darle una buena fuente, podrá hacer que este grave tenga un comportamiento más adecuado sin perder el dinamismo. De hecho, es precisamente lo que causa el dinamismo, que se presente mejor al mostrar una increíble profundidad. Es lo que algunos podrían confundir el bajo de este audífono como uno muy pronunciado, cuando en realidad esa profundidad es lo que le da dicha consistencia sin necesidad de tener una ganancia o un volumen muy alto. ¿A qué se traduce todo esto que estoy diciendo? Que algunos en primera escucha podrían pensar que el grave tiene mucho volumen cuando en realidad es una buena profundidad lo que tiene. Lo observas porque en canciones donde tienen un clásico empuje a nivel de mid-bass no es un golpe exagerado excesivo, sino tiene una buena energía, que es autoritario sí, pero sin necesidad de ser obtuso como ocurre con muchos otros audífonos. Es una de las grandes ventajas que tiene un audífono al hacer planar magnetic. El bajo muestra una tremenda rapidez en los escenarios que lo requiere, pero sin perder ese dinamismo. Canción excelente para volar profundidad, poder en el slam, en el mid-bass y relajación o decaimiento de los graves, los peces gordos no pueden volarte a Natillo.
golpe que se siente inmediatamente posterior a la intro con la guitarra y que acompaña directamente a la voz de Anita. En los MP145 es un impacto que se percibe con mucha fuerza, sí. La propia canción está hecha para sonar así, pero sobre todo se nota con gran profundidad, sin necesidad que la reverberación sea exagerada. Y además, eso se escucha con bastante textura. Entrega una enorme cantidad de información en donde otros audífonos solo podrían mostrar un golpe imponente y ya. Por ello considero que es un bajo que, sin ser plenamente basshead, podría satisfacer para aquellos que tengan preferencia por este perfil. Ahora, esto fue con un bajo que desde el origen, desde esa canción vaya, tarda en relajarse. Buena sensación de decaimiento, relaja de forma natural al siguiente golpe y sigue comportándose de forma muy adecuada. ¿Qué tal una canción donde el golpe sea mucho más rápido? Gladiator Boss de Mick Gordon. En toda la canción el bajo es muy rápido, autoritario, con mucha energía, gran poder en los MP145. Pero vamos a un punto particular. Minuto 3:13 es sumamente rápido y constante y repetitivo el golpe que da. Y Heidi's MP145, en lugar de saturarse, logra conservar esa energía en este punto en particular, pero sin saturar a los golpes consecuentes del primero y sin ensuciar al resto de la canción. Por ello considero que es uno de los graves con mayor equilibrio y fuerza que he escuchado. Nutre por completo a mi alma metalhead. Logra esto por una de las primeras características que mencioné al inicio. Es un grave con un cuerpo muy bien definido, buena densidad en el mismo, pero buena cantidad de aire. ¿Graves aireados? Sí, sé que este factor se torna más hacia los agudos, o es más fácil de explicar hacia los agudos. Lo que quiero dar a entender aquí es que la escucha es muy limpia y el refinamiento de los graves, aún con la energía que pueden dar, se escucha bastante bien. Lo he comentado en algunos otros auriculares planar. El golpe que deja aquí abarca una mayor superficie a lo que he podido notar con auriculares con driver dinámico. No todos, pero sí la gran mayoría. Ahora, importante señalar, no en todos los planares ocurre esto. Por ejemplo, en el PMBPP no tiene un actuar rápido, preciso ni amplio. Enérgico sí, pero no. Por eso es que esto no es una regla para todos los planares que lleguen a implementarse así. Ojo ahí. Sin olvidarnos de los subgraves, el rumbling que deja es sustancial, pero no al grado de considerarlo un cañón de subgraves. Hay otro auricular que aún no he mostrado, pero que pronto lo hará, que compite bastante en ese sentido con estos audífonos, expresando su bajo retumbante, gran energía, pero limpio. Es extraño hablar de limpieza cuando se trata de los subbajos, pero este fenómeno ocurre con esos auriculares. Vamos con dos ejemplos, uno muy clásico, Shiny de Billie Eilish. Sabemos que sus canciones están repletas de subgraves y unos muy bien masterizados. Los MP145 se percibe ese rumbling en el tímpano, sustancial pero adecuado para mostrarse presente con la energía que lo requiere, sin ensuciar al resto de la canción. Ahora, algo más refinado en subgraves, Bass Drops de Nedad Basilic. Puro pizzicato en esta canción, fenómeno que produce una clásica y para mí disfrutable presentación de los subgraves. Ojo que este elemento que estoy mencionando puede actuar en cada frecuencia, pero cuando se trata de los subgraves, es un gusto enorme para mí. Es enorme la cantidad de detalle y limpieza que deja entre sí sin perderse. De igual forma, con esta canción tienen otro tremendo ejemplo para evaluar la profundidad de la escena sonora. Mejor comportamiento en estos escenarios con otros audífonos están muy arriba de mi lista personal. Vamos a los medios. Otro elemento que resulta encantador en este audífono, gracias a la limpieza que tiene el propio auricular en sí y también hacia las frecuencias, en particular a las frecuencias medias. Por el grosor intermedio que existe en la parte final del bajo es que tendremos un comportamiento particular en el inicio de los medios. Situación que pocos auriculares, a mi consideración, llegan a resolver bastante bien, solo si no tiran por la borda el nivel de detalle que puedan ofrecer. Cuando esa área de transición, que es precisamente donde ocurre el decaimiento, está sumamente engrosada, puede llegar a oscurecer la tonalidad del audífono, a menos que lo haga lo que comenté hace unos momentos. El MP145 tiene dicha capacidad para mostrarse corpulentos en esa zona, pero sin opacar o ensuciar a todo el sonido del rango medio. En algunas ocasiones lo he mencionado, aunque no de forma tan detallada como lo estoy haciendo en este momento, o como lo haré en este momento, es en esa área donde las guitarras eléctricas en su registro bajo guardan su energía, su imponencia, ese ímpetu que debe de sonar como tiene que sonar. Si la zona aquí cae abruptamente o es muy delgada, el sonido de dichos instrumentos llega a tener ese carácter áspero, casi sin vida. O si tarda más en relajarse, el sonido es obtuso y oscuro.
Creo que aunque el decay tarda ligeramente más de la cuenta, ayuda en dos sentidos particularmente. Uno, a que existe un sonido autoritario, especialmente en guitarras eléctricas, siendo una de las dos características por las cuales considero este audífono perfecto para metal. Y dos, que a pesar de esa mínima tardanza en la relajación, no se pierda esa naturaleza hiper detallada como sí ocurre en otros auriculares. Killing Me Slow de Myelin and the Sons of Disaster es, por excelencia, uno de los mejores ejemplos que hay precisamente para evaluar esta zona. Ese riff introductorio de la guitarra en el registro bajo es a lo que yo me refiero. Impone, pero no opaca todo lo demás. Medios bajos con grosor, pero aún así limpios, tanto que puedes escuchar los desdoblamientos de la batería que acompañan a dichas guitarras. El detalle de los hi-hats es también aquí muy bueno, está muy bien presente. Una gran parte de los planners pueden lograr esto precisamente por su actuar rápido y preciso. Dales un pequeño empujón en esta zona y tienes un planner perfecto para metal. Siguiendo en orden con los medios propiamente dichos, aunque retomando un poco lo comentado con los medios bajos y aprovechando estos primeros días del mes patrio, México del cover de Incubus de Vitamin String Quartet. Excelente para analizar medios bajos y medios propiamente dichos. Medios altos también y hasta agudos, ya que es rica la expresión de instrumentos en todas esas zonas. Primero, nos encontramos con el pizzicato de un violín, el cual se escucha con una enorme claridad y detalle, seguido de un cello, grueso, pero igual de matizado. Como debería de sonar ese instrumento tal cual. Y posteriormente se agregan al acompañamiento más violines. El sonido es sumamente texturizado, deja un nivel de micro detalle de forma sustancial, llevados a una tonalidad muy muy buena. Gran espacio entre notas, como lo comentado en la separación instrumental, que para esta pista está llena de matices finamente desmenuzados. No es un detalle a lo bruto, es limpio, está exquisitamente definido. Dista en gran manera en lo que presentaba Teen Hi-Fi P2, y en la inmensa cantidad de detalle. Aquí sí es una vasta cantidad de matices, pero presentados en orden, y eso se llega a diferenciar aún más si hablamos de las siguientes frecuencias. Pero no nos adelantemos que seguimos todavía en los medios. Tus Ojitos de Natalia Lafourcade en compañía de los Macorinos es una preciosa tonada. Voces claras sí, con cierto grosor en ambos registros, pero persistiendo esa claridad. Guitarras sentimentales y apasionadas. Una de ellas dando pauta a toda la canción sonando en el extremo izquierdo de la escena sonora. El clímax está acompañado con varios golpeteos que al unísono forman un estruendo. Obra excelente para el audiófilo con mayor camino recorrido. En los MP145 es una experiencia fascinante. Tanta textura en un festín auditivo, sin duda es difícil de igualar. Terminando con los medios, vamos ahora a los medios altos, frecuencias que son relativamente difíciles en una gran parte de auriculares actuales, sobre todo aquellos que son baratos. El ascenso que realiza la curva alrededor de este punto es entre los 1.5 y 2 kHz, teniendo su cúspide precisamente después de los 2 kHz y sostenido a partir de los 3. Pero dicho ascenso no ocurre de forma incisiva o abrupta. Error que cometen muchos audífonos para dar algo de claridad en los medios altos, por lo que, aún percibiéndose con cierto aumento de volumen en esa zona, en alguna canción que guarde un registro alto aquí, no llega a producir molestia alguna. Prueba de fuego por excelencia que recién encontré, Spider-Man 2099, el tema de Miguel O'Hara de Daniel Pemberton de Across the Spider-Verse. Quienes ya han visto la película y sobre todo los memes saben que ese tono es característico, es un sello del personaje. Desde su origen, el sonido es rápido, incisivo, estridente si es que el audífono es poco apto para resolver este escenario, ya que al verlo en el espectro de frecuencia, notamos el obvio protagonismo de las frecuencias que presentan en este track. Y sí, tal vez la canción podría aparentar ser mejor para evaluar agudos, pero si es bien cierto en este punto, la principal zona donde se concentra es alrededor de los 5 o 6K aproximadamente, y de ahí hacia adelante. Pero ahora, el sonido precisamente de ese sonido, parecido a un baritar de un elefante electrónico, es precisamente en medios altos. Curva difícil, gran cantidad de chi-fi van a llorar, chillarán en esta tonada. Distorsionan, de hecho, y vuelvo a lo mismo, el propósito de esta tonada. Sorprende poder encontrar la claridad en esta zona. Ahora, ¿ejemplo extravagante? De acuerdo, vamos con algo sumamente común. México en la piel. Sí, seguimos con las referencias de este mes. México en la piel de Luis Miguel. El mariachi es un género rico en muchos elementos musicales que están aquí, valga la redundancia,
armoniosamente ordenados. Guitarrones excelentes, trompetas enérgicas, violines sentimentales, pero lo que nos trae aquí es la propia voz del sol. Acostumbra en gran manera a hacerse aseos y precisamente eso lleva en énfasis en posterior a los 3Ks. Se nota mucho cuando dice Sonora, esta tierra y por supuesto en el coro. Ninguna molestia llega a presentarse en los MP145, no porque atenúe esta zona, sino porque dicha transición a las frecuencias agudas, como dije, está excelentemente articulada. Vamos a los agudos, los cuales los considero otro gran acierto, pero por supuesto poniendo las cosas sobre la mesa. Diré que es el clásico timbre planar al momento de tocar los agudos, pero en este caso llevado a otro nivel. Sí, ya hemos tenido planares con buen trabajo en estas zonas difíciles de realizar, con gran tonalidad sin perder ese carácter técnico tan alto que acostumbran la mayoría de auriculares que implementen esta tecnología. Noto que aquí el sonido de forma entrañable. Guarda ese perfil, sí, pero incluso en escenarios complicados como los que ya mencioné hace un momento, logran presentar a estas frecuencias de forma adecuada, al menos a mí, en lo que respecta al nivel de un high-end. El agudo en una gran parte de los electrostáticos a mí aún no me convence del todo porque precisamente pierde un poco esto. Y los planares pueden hacerlo más texturizados y sobre todo más limpios. El agudo de estos gigantes pueden dar cátedra a esos auriculares más costosos que meten electrostáticos. Su presentación es limpia, detallada, pulcra en gran manera y además refinada. Perfecta no lo es, pero sí roza niveles muy altos con lo que hace. El gran diferencial de los agudos de este planar contra los agudos de los electrostáticos de Monarch u Oracle, por ejemplo, es la gran cantidad de aire que posee. Esto quiere decir que la extensión que poseen estos planares es algo a destacar en gran manera. Su constitución, su estructuración. El único pero que pongo, y esto viéndome muy exigente, es que el brillo podría lucir ligeramente más de la cuenta. ¿Esto lo hace muy brillante? No. Si nos ponemos en contexto, consideraría al Mest 1 más brillante que los MP145. Reasons the Earth, Wind and Fire, sentimental tonada que ayuda bastante a definir agudos que no son tímidos, que tengan buena separación y aire entre sí y que además te haga notar cuánto brillo tiene un audífono. No hay que ir tan lejos en la canción. Desde el inicio, tanto los hi-hats se pronuncian como también unas campanas tubulares que acompañan esas voces bohemias. Brillo un poco más de la cuenta, pero con esa limpieza entre dichas campanas que en el origen, desde la propia canción, suenan un poco juntas. En audífonos que no son tan aireados, ese sonido en particular se puede expresar como uno solo o incluso torpe. Torpe y brillante al mismo tiempo. Irónico, pero así pasa. Eso no es todo. Si bien las campanas pueden ser evidentes en cualquier audífono, hay un detalle un tanto más sutil. Los brushes que suenan en cada cierta ocasión pasan muy desapercibidos en otros auriculares, que no llegan a ser tan resolutivos o cuyo fuerte no es el micro detalle. Aquí logra que se escuchen, no de forma protagónica, pero sí evidente. En algunas ocasiones cuando hay poca participación de elementos musicales y en otras cuando voces, la batería, los mismos hi-hats, trompetas en el coro, llegan a escucharse bien. De hecho, los brushes juegan un poco más hacia nuestro lado izquierdo de la escena sonora. Sobre algunas combinaciones con boquillas y puntas, aquí hay algo muy interesante. Hay cambios, por supuesto, aunque no tan acentuados como ocurría en los MC3 de la misma marca. Creí que al usar la combinación de puntas para vocales y boquilla plateada, el sonido se adelgazaría demasiado. Curiosamente, no ocurre esto, o al menos no de una forma que en la escucha general se vuelva anémica. Sí, tenemos menos cuerpo, pero no perdemos el dinamismo y la imponencia que ofrece. Por supuesto, el brillo se vuelve ligeramente más pronunciado, pero siendo muy sensible a las frecuencias altas, a mí no me generó molestia este cambio. Con boquillas plateadas y puntas para graves, el sonido se vuelve más en V. Los medios se atrasan un poco más, pero sin perder la claridad. De hecho, en nada afecta al micro detalle por default. Entrega los MP145 bastante buen detalle en esas frecuencias, aún en esta combinación. La combinación de puntas para graves y boquillas rojas le da un empuje un poco más pronunciado al mid-bass, y aunque de forma extraña no se percibe que añada más cuerpo en medios bajos, sí noto una disminución en el nivel de detalle de los medios. Aún continúan con buena textura, pero un poco menos micro detallados. Los agudos se perciben ligeramente redondeados y además disminuye el brillo que puede percibirse en los hi-hats. Creo que la combinación de boquillas rojas con puntas para vocales compensa lo que mencioné en el punto anterior. El bajo muestra esa misma fuerza, pero sin que los medios pierdan ese nivel de detalle que a mí tanto me agrada. Los agudos no se redondean, pero sí disminuyen un poco el brillo que tienen.
Esto solo por mencionar algunas combinaciones que, por supuesto, cambiando más puntas, puedes tener una combinación muy interesante. Por ejemplo, las puntas Final Audio Edge combinadas con las boquillas doradas llegan a darle un dinamismo más sustancial. Y bien, este video ha sido bastante largo, más de lo que muy recientemente he hecho con otros videos, para ser honesto. Y es que hay tanto que decir de estos planares. Fue un sonido que me fascinó en la primera escucha y me sigue encantando hasta estos días. Como dije, siempre he considerado los planares como auriculares que juegan en otro nivel. Difícilmente se quedan en el escalón donde su rango de precio dicta. Van más allá. Los MP145 representan de forma excelente esto que estoy comentando. Para quien busque una experiencia única, inmersiva, muy detallada, sin duda son una excelente opción. Muy buena construcción y terminación, empaquetado generoso y sobre todo una muy buena eficiencia para tratarse de un auricular planar. Por otro lado, bajo el primer costo en el que se puede adquirirse en esta campaña de Kickstarter, sin duda es una opción segura, considerándolo como un auricular al cual puedes permanecer con él mucho tiempo y no saltar a otro. Por supuesto, toma en cuenta todo lo mencionado en este video para definir si es para ti. Y lo más importante, recordar que el lanzamiento de los MP145 está destinado a una labor muy noble e importante: el cuidado de especies bellísimas y fundamentales para todo el ecosistema. Por ello considero que esta colaboración es más importante, la más importante que puede haber, más allá de influencers sacando reediciones de un audífono. Esta es una colaboración con sentido. Y si han estado al tanto de la sección de comunidad del canal, sabrán que no revelaré el puesto al que pertenecen en mi top personal. Si veo un gran apoyo en la comunidad en videos posteriores, tendremos la segunda parte de Guerra de Planares. Es ahí donde revelaré su posición de estos y otros planares excelentes. Algunos ya están en la lista, pero otros más permanecerán en la incógnita para no arruinar la sorpresa. Claro, ya hice algunos comentarios comparando a los MP145 con otros modelos. Esto es todo por este video. Muchas gracias a Hydis por la confianza y a todos ustedes también por su confianza. Se valora en gran manera, en verdad se realiza. Ya lo saben, abajo está el link a mi Instagram para que puedan seguirme. Disfruten de su música, amen este bello arte tan diverso y, por supuesto, descubran joyas auditivas en nuevos álbums y canciones. Nos vemos en la próxima.